Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hace 4 o 5 días os hablaba de este vehículo que tenéis ahí, que es del grupo SAIC, del grupo MG y que es de la marca Premium IM. Y os decía, ostras, qué suerte tiene la gente de SAIC de tener un fondo de armario tan grande. Y en algún momento os contaba solo algunos detalles, no os lo conté en vídeo, lo conté en publicación, sobre las características de este coche, lo poco que sabíamos, como que tenía una carga ultra rápida, pero no sabíamos ni precio ni dimensiones exactas. Y hoy sabemos todo eso y además que este coche LS6 de IM ha sido ni más ni menos receptor de más de 6.000 pedidos en 6 horas en el Salón del Automóvil de Chengdu. Por lo tanto, pinta muy bien y os voy a contar en este vídeo todos los detalles y características de este coche, incluido el precio, que seguro que es algo de lo que más os interesa. Amigos, detalles muy interesantes de este coche. Familia IM no deja de ser la familia premium del grupo SAIC. De ahí podría salir el sucesor del Marvel R, en el caso de que no sea un F7 o un R7 de Feifan, podría salir también un modelo como este IM LS6, que como estáis viendo en imágenes es una auténtica maravilla. Tenemos un coche que, para empezar, tiene unas capacidades de carga brutales. Es un coche pionero porque introduce un MOSFET de silicio carbonado, así es como lo dicen, que es capaz de soportar 900 voltios de capacidad de carga. Y es que, ni más ni menos, esta paquete de baterías carga a 3,75C, o lo que es lo mismo, va a tener una capacidad de carga en pico de 396 kilovatios de potencia, 396 kilovatios de potencia, lo cual permitiría que en 5 minutos cargase 200 kilómetros o que en un cuarto de hora cargase más de 500 kilómetros. Una auténtica bestia parda este IMLS6. La plataforma es de 500 voltios y sin duda es una maravilla. Este coche tiene esa potencia de carga en sus dos configuraciones, porque tenemos versión full wheel drive y rear wheel drive. En el caso de la versión all wheel drive, tenemos un motor 170 caballos delante y 340 detrás, lo cual ya es un pedazo de pepino. Y además tendríamos una versión completamente performance que competiría claramente contra el Tesla Model Y Performance, que tiene 200 kilovatios delante y 379 kilovatios en la parte trasera. Os pongo aquí abajo todas las dimensiones y características que debería de corresponder, lo cual combinado daría bastantes más caballos de los 357 kilovatios que el Model Y Performance ofrece a día de hoy. Solo en el eje trasero ya serían 379, superando al Model Y. Si sumamos el eje delantero con 200 kilovatios, sin duda supera y por mucho las prestaciones de aceleración del Tesla Model Y Performance, al cual ataca directamente este LS6. Dimensiones, un vehículo de 4,9 metros de largo, no está mal, es un buen bicho, 1,98 de ancho y 1,66 de alto, distancia entre ejes de 2,95. A pesar de ser un SUV o un medio SUV, va a ser un vehículo también muy dado a hacer desplazamientos largos. Si lo comparamos, por ejemplo, con el NIO S6, que es un competidor también natural de este coche, hablamos que el NIO S6 mide 4,8 metros de largo, es más pequeño, 1,99 de ancho, es un poquito más ancho que el IM SAIC MG, y de alto el LS es más bajito cuando el NIO S6 mide 1,70 de alto, es un poquito más SUV. En este caso, el IM viene con medio volante, ya sabéis, volante yoke, volante de aviador. Además, lleva una consola central de doble pantalla, una extra larga con toda la información y una también para el copiloto. Sin duda es una auténtica bestialidad. Y luego también tenemos en la columna central la parte de climatización y configuraciones del coche, pues de modos de conducción y prestaciones por el estilo. Sin duda, como denominan la gente de SAIC MG, un desarrollo completo desde cero realizado por ellos mismos, lo cual todavía tiene más importancia y que hace que esta tecnología esté desarrollada completamente por ellos y que te permita seguir avanzando y viendo cómo va a ser el futuro de los coches de MG SAIC en los próximos años. IM
Es una joint venture de SAIC, MG y Alibaba. Y ahora, precio. ¿A qué precio se va a vender esta pedazo de bestia? Pues os digo, porque os va a sorprender bastante. El precio empieza desde... Es de entre 230.000 y 300.000 yuanes. Dicho de otra forma, entre 31.500 dólares y 41.100 dólares en China. Dicho de otra forma, es desde 28.000 euros en China a 38.000 euros en China, lo cual es un precio excepcionalmente bueno. La reserva se puede hacer con 275 dólares, lo cual no es muy complicado. También entendemos que de esas 6.000 habrá algunos que luego no la confirmen de forma definitiva, es normal, pero sin duda tiene muy buen precio este IMLS6, que si lo comparamos con los precios que os estoy enseñando también en China, en yuanes del Tesla Model Y, tanto Long Range como el Performance, porque recuerdo que este LS6 todavía no tiene una versión básica, solo tracción trasera, no tiene un Standard Range como tiene el Tesla Model Y, por lo tanto, de compararlo con el Long Range y con el Performance, todavía tiene unos precios muy competitivos y que puede dar la campanada muy fuerte próximamente. La verdad, innovación, 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 no solo en diseño, pantalla, volante no es tan innovador, las pantallas interiores sí que son muy innovadores, los sistemas de ayuda a la conducción, pero sobre todo su capacidad de carga es completamente brutal. Cargar 500 kilómetros en 15 minutos es borrar de la cabeza cualquier tipo de excusa para cualquier tipo de cuñado. Alguien dirá, no, es que todavía no es suficiente, amigos, empiezan a haber muchísimos cargadores de 300 kilovatios, que no son de 379 o 400 kilovatios, no pasa nada, ya empiezan a haber muchos cargadores de 300. Empiezan a montar los Tesla también en España, tenemos de Ionity, tenemos de Thunder y tenemos incluso algunos de Iberdrola con esas potencias de carga. Por lo tanto, las excusas se acaban. Si quieres un medio SUV que compita contra el Tesla Model Y o contra el NIO ES6, que en Europa se denomina EL6, este es un vehículo muy, muy candidato. Y luego, por su precio, yo creo que todavía puede plantar mucha cara y puede ser un digno sucesor, en concreto, del MG Marvel R. Pero bueno, eso está por ver. Sin duda, es una gran ventaja que tienes ahí, que tiene un fondo de armario brutal. Y os dejo algunas imágenes y vídeos más de la presentación que se ha hecho en el Salón del Automóvil de Chengdu. Mi nombre es Alejandro Pérez, espero que tengáis un excepcional día. Nos vemos el próximo día, amigos. Suscribiros, darle like y todo ese tipo de cosas. Chao, chao. Thank you.